Gracias y por nosotros se preocupan, pero no tengan pena que por ahora estamos cubiertos. Lo cierto es que en el campo se van a mojar de lo lindo. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Chocan dos grandes del calcio. Continúa la Serie A con una bella partida. Ya quiero que comience. Y nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos. Me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Lasciamo che sia il campo a parlare. Buona partita a tutti! Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Así es como sale la Vecchia Signora para el partido de hoy. Wojciech Szczęsny será quien ataje en este partido. En el campo también Alexandro, que trabajará junto a Juan Cuadrado en defensa. Entra a la cancha Weston McKennie, saldrá con Denis Zakaria en el cinturón de la cancha. Solo hay uno ahí arriba, atentos con eso. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Fuori con el número 7, con Cornelis. Dentro con el número 13, Ederson. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Duván Zapata. Malinovski. Y ahí está, se va escapando. Toma control de la pelota y está solo. ¡La tiene! ¡Gol! ¡Se ha abierto el marcador, señores! ¡Golazo! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda parado. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. È stato ritrovato il portafoglio del signor Mirko De Frassine. Può essere ritirato presso un... Se non lo para, lo va a avere un abbraccio di gol. Entrò decidido e recuperò.
Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Se queda para fusilar al arquero. ¡Gol! ¡Gol! Este equipo está demoledor de la paridad a estar 2 arriba en un par de minutos. Y con esto la pizarra 2-0. Y miralo como va, no lo detienen. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Angelito Di María la juega desde el córner. Y hasta acá llegamos con esta acción. Deja atrás la marca y se escapa. ¡Ahí está! ¡Gol! Rumbo a una victoria. Solo en este equipo es un arte la contundencia. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. ¿Qué le digo? Continuamos, este es un festival para la Juventus. Ya casi nos vamos derechito, Mario, a un cafecito por ahora. La Vecchia señora jugando un enorme partido. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir a la cancha y comerse al contrario, como se dice, esto lo han interpretado de esa manera. Han atacado bien, cada ataque parecía que iban a hacer un gol y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Una muy buena tapada del arquero. Dusan Blažević ensuciándose por el equipo, bien. Apenas un minuto de tiempo añadido. Atebor. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada, este le pega. Acá se viene ya el arranque de los segundos 45 minutos. Es victoria cómoda para la Juventus. Le ha pegado horrible el balón. Le regaló la pelota, ahora hay peligro. Gran acción. Mario Pasalic. Malinowski. Duban Zapata. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y cambia de posesión ante el ataque. Y si se lanzan a contraataque. Y hasta acá terminó todo, una lástima. Buena pelota metió. Sale de su arco de la zona de confort y se quedó con el balón.
Y este equipo que decide mover el banco. Con el número 88, Mario Pasaric. Entra en campo con el número 9, Luis Muriel. Arriba el momento del cambio en casa Juve. Eso del campo. Con el número 28, Denis Zaccaria. En campo con el número 25, Adrián Rabiot. Tiro de esquina justo al corazón del área. Hizo todo bien, estuvo cerca. Cambio ahora para la Vecchia Signora. Están presionándolo en el fondo. Se le escapó el balón a la Juve. Malinowski. Luis Muriel. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. David Zappacosta. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Duván Zapata. Luis Muriel. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. Ese es muy fácil. Ha llegado bien al juego del contrario. Hay mucho territorio por el extremo. Duván Zapata. Ahí aleja el peligro. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Stisny que se queda con el balón. Luis Muriel. ¡Qué buena atajada! Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Llueve el córner al centro del área. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Entramos ya en el último minuto de juego. Y por ahora el marcador 3-1. ¡Ojo que lo hace! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y ahí está, suena el silbato final, ha ganado la Vecchia Signora.
En un partido donde solamente se vio un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha.